¡Hey! Muy buenas a todos aquí, bienvenidos a otro Gameplay. Y bueno, hoy vamos a practicar en este circuito, que es un circuito con muchas rectas. Y mi coche como que en recta, pues no, Bueno, pues no va en recta mucho. Y vamos a meter hoy menos litros de lo normal. Bueno, no metí 2 litros menos tampoco. Es una borrada. Son la noche. Y ahí entrené. Pero yo quiero competir en este juego. Porque sí, vamos a practicar, a ver. Ahí. Bueno, y hoy hubo una carrera apoteósica en la Fórmula 1 y sin duda fue una pasada. Madre mía, carrerón. Y ganó Daniel Ricciardo, para situaros en tiempo. Estoy subiendo esto cuando ganó Daniel Ricciardo. A ver cómo va de velocidad punta este coche. Ah, pues no va mal, ¿eh? Pero pilla muy poco en recta. Pilla muy poco, 330. Ah, pero es un pilla el hijo de puta. 336, pues no va mal el cochecito. No pilla una burrada como el Mercedes, pero... un pilla, el cabrón. Pero no pilla, Bien, hay otro que me va a adelantar, ya lo veo. Si como no le pise, me va a pillar y me va a pillar el toro por los cuernos. Y nunca mejor dicho. Red Bull, ¿no? Aquí en la recta soy un pro, pero en las curvas soy un pro, pero en las rectas... caótico total. ¿Por qué? Porque no tengo coche. No tengo coche para correr en recta. La velocidad punta de este coche es penosa. Ya me da miedo llegar a Monza, tío. ¿No ves? Es que no gira nada en las curvas. En los de atrás me pillan. O sea, si no puedo en curvas, menos voy a poder en rectas. Es que es así. ¡Ah, pero no! Ahora vienen las rectas. Las de la derecha. Bueno, sí, la de la derecha. ¿Qué es esta? La curva de la derecha, pero mejor que recta. Ahí. Ahora este es el coche que debería tener todo el año. En este juego, o sea, toda la temporada. Este, pero que aquí llegara y pillara un poquito más, 350, aunque sea. Pero como no los pilla, pues... No los pilla. Y aquí miras cuánto combustible consumimos en la primera vuelta. 6, 8 litros. 8 litros. 8 litros en una vuelta. ¿Un minuto qué? Minuto 41, 6. Viene detrás, ¿no? Sí, viene detrás el Benetton. Hombre, no me pilla nada este coche. Voy a 330, ¿eh? Y sin rebufo. Ahí. ¡Ajá! ¡Qué curva perfecta ahí, eh! Estoy concentrado, vamos a ver. Me peoré 220 décimas. No es mucho. Pero alguien me ganará o algo así. En este me va a ganar mucha gente. Porque yo no tengo el mejor coche. No, ni de coña lo tengo. Ahí. Perfecto. Vamos. Pilla rápido. Dios, pues en las curvas yo soy un pro, ¿eh? Mira que salgo 280 por la curva, como nada. Qué puta locura. Vamos, que entramos aquí. 58, 59. Frenamos. Menos... ¡Oh, Dios! Menos 680 décimas. Bueno, estamos poniendo el coche a puntito. Vienen todos y cada vez el coche me va a pillar más, porque pesa menos. Y aquí en este circuito se nota, y mucho. Vamos... no, ¿qué dices, tío? No, ahora no, tío. Quiero que alguien me pase. A ver, viene uno ahí, ¿no? Sí, pero no. Quiero ver si lo pillo o pillo alguno. Pero con este coche no creo que no voy a pillar a nadie. Voy a estar siempre sin tráfico. Por una parte es buena, pero por otra es mala, porque no puedo ver si puedo ganar a alguien en recta. Que es lo que quiero saber para la carrera, porque la carrera no... Hombre, a una vuelta soy bueno, pero... carrera no creo que sea tan bueno. Ahí. Perfecto. Mira, consume 8 litros por vuelta, chaval. Es que es una puta locura. Cada vez corre más porque pesa menos, claramente. ¿No ves? O sea, cada vez va más velocidad. A ver, ahora aquí hay que frenar una burrada. Aquí los frenos, ojo, ¿eh? Es como el circuito de Canadá, que hay una recta enorme y una frenada inmensa. O
Sí. Menos 140, bueno, vuelta muy mejorando. Y necesito mejorar urgentemente, porque el anterior no... No mejoré. No mejoré. Ahí. Debería haber un modo televisión en esto, sería... Buah, putamente épico. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Por velocidad, pues no, pensé que iba a ir más lento este coche en circuitos así, tan rectilíneos, ¿no? Tan épicos. Ahí, muy bien. Vamos a pillar a ese, a ver si podemos hacer algo. O al menos, hacer algo no, al menos intentar... Mira, el combustible me está, vamos, bajando a una velocidad abismal. Sí, es una puta locura. ¿Cómo consumen este circuito el combustible? Es una locura. Es una auténtica locura. Ahí. Vamos a ir a por él, a por el de adelante. A ver si con el rebufo puedo hacer algo. Sí. Y como puedo hacer algo con el rebufo, pues... ¡Buah! En caso que ellos en rectas son una auténtica locura, mira. No lo pillo ya. Si no llega a ser por las rectas, no lo pillaba, mira. Vamos a ir ahora a dejarle ir. Primero, antes, delante mía. Vamos a ir a dejarle ir delante mía, ¿sí? ¿No veis? Para que le pille el rebufo. Y un poquito el rebufo. Ahí, ahí, ahí. No, pues no, 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 no se me están alejando mucho, ¿eh? Un circuito que pensé que si me iban a alejar mucho, pues no se me están alejando mucho. Está guay. Bueno, bueno, bueno. Perfecto, buena carrera. Ahí, ahí. Bueno, bueno, bueno. Ah, pero claro, aquí ya sí que se me aleja más. A ver, ¿sales o qué? A ver, te dejo pasar. Ahí, ahí. No quiero hacer la vuelta rápido porque ya la tengo, teóricamente. Así que... Vamos, a ver si puedo... Ir a 300 y pillarle el rebufo a este cabrón. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Woo! ¡Pedazo accidente, chaval! Que el coche se fue para adelante. ¡Oh! ¿Miraste lo que hizo el coche? Es que el coche es lento. El mío es muy lento. Mira cómo se aleja el de adelante. El mío es lento. Estoy comprobándolo con el coche de adelante, que es un Williams. Al menos un coche de talla media. Así... Ah, pero bueno, yo al menos menos mal que freno, no es la velocidad, sino que freno más tarde y hago mejores vueltas. Sí, soy un piloto pilotazo, un pilotazo. Un pelotazo, un pilotazo. Pilotazo, que es un piloto grande, un buen piloto. Ah, pues el de atrás corre, el cabrón de atrás corre. Pero no corre tanto, como pensaba. Pues nada, puedo tener oportunidad, mira, una vuelta y todo lo que consumí. 10 litros en una puta vuelta. Flipo. Mira, ahí hay otro. Tardé más 10 segundos porque estuve probando. No me vengáis a decir cosas. Cosas. Cosas nazis. Cosas nazis. Hitler, ¿qué estás haciendo? Pues estoy haciendo cosas nazis. No me digas nada. Skrovich. No, Skrovich es ruso. Sporovich, que había uno en Dragon Ball que se llamaba Sporovich. Pedazo animal, chaval. Que se enfrentara a Videl en el campeonato de artes marciales en la temporada de Majin Buu. Todo animal. A mí Videl me parecía muy hermosa. Sí, siempre me parecía muy linda ella. Y fuerte. Es una chica poderosa. Eso sí que es una chica. Buah. Dios mío. Las chicas que tienen así carácter y son... ¡Buah! Madre mía, son las putas amas. Nada de... ¡Ay, es mentira! Bueno, a ver, las tiernas son muy adorables, pero que también que tengan un poco de tal, ¿no? Pero, o sea, son las tiernas son adorables, son bonitas, tal. Pero que tengan también temperamento no viene mal. ¡Uy! Me llevé al Ferrari por delante. ¡Uf! Pasa, pasa, pasa. Tengo que dejar pasar. Vale. Ahora te paso de nuevo. Pero bueno, como venga diciendo, sí, sí, las chicas... todas son perfectas, a ver. Bueno, no todas no, a ver, las chonis no, muy perfectas no son, pero... Hostia, que escucha re... ¡Uf, me viene detrás! Y yo voy a 320, chaval. ¡Uh! ¿Cómo controlé ahí en esa curva? ¡Dios mío! Flipante, nene. Flipante. Y estoy primero aún, ¿eh? Aún así. Pero, claro, en estas curvas yo les gano.
con lo que soy más pro. Y seguramente en la carrera llueva, como siempre pasa, siempre llueve. Yo no sé qué pasa, pero siempre llueve. Siempre que compito yo, llueve. Pero bueno, en esta solo. En las demás hay sol tremendo. Y aún ganando yo. Ahí pisé la hierba. Seguro que más de uno en la vida real se petó aquí, en esa curva. Era un poco peligrosilla, ¿eh? Pero bueno, está divertidísimo este circuito. Que sea peligroso es lo que lo hace divertida. A la gente le gusta ver salseo, ¿no? Salseo que... Lo que se suele decir salseo se llama... Ver a un piloto espetarse contra la pared, ¿no? Ahí. Sí, pero mira hasta qué velocidad voy, chavales. Voy volando, ¿eh? Volando voy. Volando vengo. Pero estoy empeorando un segundo de mi propio tiempo. Ni puta idea por qué empeoré. Igual tardé más en frenar, que puede ser. Un segundo más en frenar. Y ahora freno aquí. Tardé un poquito más en frenar. Pero eso no quiere decir que esté haciendo una peor vuelta. Sino que estoy haciendo una vuelta un poquillo más lenta. Pero nada más. Y ahí tenemos a otro. A otro que está en el horizonte. Que seguramente ya llega a la chica. Sí, ya está llegando a la curva. Ya no lo llego. Ya no lo llego a alcanzar ahora. Pero bueno, detrás de la curva. Hay un... Detrás de la curva hay un gran piloto. Y vamos a entrar ahora en esta curva buena. De nuevo. ¡Estoy loco! Quería poner mi nombre, pero bueno. Vamos a ir adelante. Ahí, mira, mira cómo los paso, pero mira cómo los paso, ¿eh? No lo interrumpí, así que no me venga con pollado. Estoy... Vamos, que quemo las ruedas. Si hace falta, ahora mismo. Quemo las ruedas. Ahí, ahí, perfecto. Pero mira cuánto combustible gasta en este circuito, ¿eh? Es una puta locura. A ver si me dura para las 11 vueltas. Está consumiendo un montón de combustible. Sí. Después vamos a ver cuando se acabe el combustible cuántas vueltas hemos dado. Si son más de 11 vueltas me quedo tranquilo, porque 11 vueltas es la carrera. Sí, esperemos. Así que tengo que trabajar duro para llegar a las 11 vueltas. Que vamos muy rápidos, chaval. A 330, Es una puta locura. Es una puta locura. Esta serie a mí me encanta hacerla, tío. Es que es una puta hostia. Además que es un juego clásico y pues algunos de mis suscriptores se sienten en la época antigua, ¿no? Como que si estuviera haciendo alguien un gameplay en los 90, en principio del año 2000. Hacer un gameplay en aquella época te llamaban friki de todo. Ahora te lo llaman, pero menos, porque está de moda. Pero bueno. Creo que todo el día se va a quedar con esta palabra. Ahora te llaman friki, pero menos porque está de moda. No, porque ahora todo el día se cree gamer y juega al Candy Crush. O sea, ahora todo Dios juega juegos. No tiene ni puta idea de lo que son los videojuegos, pero juegan. A ver, vale que este juego te guste jugar al Candy Crush, pero no te consideres gamer por jugar al Candy Crush, tío. Los juegos te pueden gustar, pero ya eso, considerarte un gamer, tío. Que me gusta este juego, es bonito, tal. Pues vale, juégalo, tranquilo. Pero juega amplio catálogo de videojuegos, de todo tipo. Sí, sí, sí. A ver. Ahí. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Mira, ¿cómo lo pillo, eh? ¿Cómo lo pillo? Lo como. Y lo adelanto por el piano. Si llega esto a ser en la Fórmula 1 actual, los coches rompen. En la época antigua y podías andar sin una rueda si te hacías... Si querías, básicamente. Sí, 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 podías andar sin una rueda fácilmente. No tendré mucha velocidad en curva, pero en recta, o sea, no tendré mucha velocidad en recta, pero en curva, lo que quieras. Porque mira, en la curva lo que le saqué, al cabrón aquel. ¿Y sabes por qué consume tanto? Porque voy con el combustible ahí a full, ¿eh? O sea, tengo que ver, cuando gasto el combustible, ¿cuántos litros gasto? O sea, ¿cuánto milenio? No, ¿cuántos litros? Pues eso. ¿Cuántos litros me quedan? Más que nada. Y necesito... Sí, a ver si para el sábado subo algún vídeo de... Bueno, sábado no, que no sé cuándo subiré esto. Pero siempre los sábados suelo subir algo de Fórmula 1 porque me gusta. Los suscriptores recuerden un poco de viejos tiempos. Y ahora que viene el verano, pues más. Porque los viejos tiempos ahora en verano, como estáis todos desestresados... Y pues podéis ver un poco más de mis vídeos, algunos. A ver, algunos pueden ver mis vídeos más en verano que en invierno. Porque hay muchos suscriptores que les gusta un montón en verano comentar mis vídeos, tal. Hablar, tal, pim pam. Y comentarme los vídeos, por favor, que es lo que pido, nada más. O sea, no pido ni likes, ni suscripciones, ni polladas. Solo comentar.
Que así me podéis dar ideas, incluso dar ideas. Porque si no voy a grabar 1000 vídeos de Fórmula 1 aquí y... No, cuando juegue con todos los equipos ya me retiro, ya para este juego de ir a jugar. Sí. A ver. ¡Buah! ¿Cómo tomé esa curva, eh? Estoy pillando al McLaren, creo que es, ¿no? Sí, al McLaren. El de Mika Hakkinen, ¿no? No sé de quién era. No me fijé en el alerón. Igual vosotros sí os fijasteis porque podéis fijaros. Yo no, porque tengo que estar atento a la carretera. Esto es como la carretera de tu barrio, lo que tienes que estar ahí a tope. ¡Ah! Hay otro allá. Vamos a pillarlo. Ah, uf, es que en recta ellos me ganan mucho, ¿eh? Muchísimo. 1 minuto 39. Vuelta rápida. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Un hice vuelta rápida! ¡Hostia! Y con el peor coche en recta. Vale, bien. Pues de puta madre, ¿no? Es que aquí los frenos están sufriendo muchísimo, ¿eh? En recta mira cuántos litros consume, tío. Mira, en recta 2 litros ya. Cada recta. Ahí, ahí, muy bien. Me pilló el rebufo, de este tío que me viene en piriquenete. Me pilla 338 máximo. Sí. Vamos, voy a toda caña, ¿eh? Voy a toda caña. Este circuito, había un vídeo en YouTube que era en arcade, que sin arcade te puedes saltar las curvas porque tienes que llegar lo más pronto posible. Y había un tío de un vídeo, que ya lo miraré hace años, tío, que era guapísimo. Era uno arcade Germany, creo que era. Arcade, era de, se llamaba modo arcade. Sí, era modo arcade. Hostia, que bien lo pasé ahí. Oh, pero me va a pasar de nuevo, ¿no? No, pues se llamaba modo arcade del F1 Racing Championship. Germany o Alemania o algo así ponía el tío. Y el tío se saltaba todas las curvas, pero aún así, claro, tenías que hacerlo rápido, si no se te acaba el tiempo y es una mierda. Oh, me pasas, ¿con qué me pasas, cabrón? Pues tranquilo, que ya te adelanto yo de nuevo. A ver. Mima, ¿cómo está este circuito? ¿Cómo está este juego? Una auténtica pasada. Joder, tío. A ver. ¡Ah! Entró para boxes. Ah, no entró. Lo que pasa es que soy muy rápido en curva. ¿Lo pudisteis comprobar cómo le estoy alejándome en curva? ¡Wow! Pasa. ¡Pasa, hombre! Que no pasa nada. Ah, bueno, gracias. Me cedió el paso. Bueno, fue buen conductor. Vamos a ir a por el de adelante. Caso que el de atrás viene, ¿eh? El de atrás viene y mucho. Tengo que ver si duran más de 11 vueltas el combustible. Porque si no duran 11 vueltas estoy jodido. Tengo que parar en boxes una vez. Y pero bueno, ellos también tendrán que parar. Así que le voy a sacar una buena ventaja. Si no paran y yo... Si ellos paran y yo no. ¿Ah? Así que por eso estoy viendo más o menos lo que si me da el combustible. Y vamos, que va a ser un carrerón. Esto sí que va a ser un carrerón. Esto va a ser un carrerón porque vamos a tener que estar atentos al combustible. Y va a haber adelantamientos. Segurísimo, vamos. Ahí. Vamos. Yo aquí empeoré un poco porque me salí al principio de la vuelta y me jodió un poco. Perdí 4 segundos o 5. Sí, 5 segundos. Igual, el Jordan, lo paso ahí. Sí, casi 5 segundos. Es que el coche este no me gira nada. Ahora no me gira nada. Antes me giraba mucho, cuando reducía bastante, y ahora no. Es que no está acostumbrado. Este coche a ganar no está acostumbrado. Tampoco en la realidad no ganó nada. O sea, no penséis. El Mecha lo eligió porque en la realidad ganó algo. No. A veces escojo coches malos para prometerme un reto a mí mismo. Y escojo el coche malo en dificultad media y se vuelve difícil, tío. Pero aún así estoy ganando todo, pero a veces por los pelos. Así que no penséis que... ¡Buah! Dios mío, qué mechas, que es un pro. No. A ver, soy bueno en los juegos de Fórmula 1, pero... A veces tengo que hacer más de lo que el coche permite. Y eso cansa bastante. A veces no me mola tanto pisarle porque a veces quiero... Vengo de estresado del colegio y me pongo más estresado jugando. Es que no. Hay que ir con calma y disfrutar del juego. No sé si quién viene ahí. Pero bueno, voy a ponerme cómodo. Mira, vamos a 336... 37... Sin... ¿Cómo se suele decir esto? Sin rebufo, ¿eh? Que son el Mario Kart, también lo hay ahora mismo. Desde Mario Kart DS... O Mario Kart Double Dash, creo que allá hay rebufo desde ahí. No sé si alguien me puede corregir si en Mario 64 también. Pero creo que sí, también se podía, había rebufo.
Pero en la Super Nintendo y en... Creo que en Super Nintendo y en 64 no había Roboco. Y en Melee, no, en el del Melee sí. El Mario Kart... El Mario Kart este, ¿cómo se llama? El Mario Kart Double Dash, creo que sí ya empezó el rebufo ahí. O en DS se implementó el rebufo. Creo que en DS fue el rebufo, después en Wii y todo ya lo siguieron con el rebufo. La verdad es que es una cosa buena el rebufo, aunque vuelve más fácil los adelantamientos y quita la arte del adelantamiento en cuanto a Mario Kart. Solo falta que en el próximo Mario Kart pongan un DRS o un KERS para abrir o pisar o polladas. El ERS este que está tan de moda ahora. Tiene una potencia que puede ser variable o constante. Puedes tener 80, ¿cómo era? Sí, 100 caballos durante 10, o 100 caballos más durante 10 segundos o 25 repartidos en periodos de 40 segundos o algo así. Bah, es una movida. O sea, puede eso es lo bueno porque puede dejarte repartir la aceleración del coche. O sea, que algo así explicara el Tony Cucurella una vez en una explicación. Sí, que estaba muy bien la explicación, la verdad. A mí me encantó, yo a veces miro vídeos así para... ¡Uh! ¡Qué cabrón! Bueno, vuelta rápida. Y aún saliéndome de pista, ¿eh? Aún saliéndome de pista al final. A ver, ahora sí que te pillo, Ferrari, no te preocupes. Ahora soy más rápido que un Ferrari, chaval. ¡Soy más rápido que un puto Ferrari! ¡En serio, tío! ¡Qué bueno! ¡Joder! A tope, ¿eh? Ahí, muy bien. Bueno, al menos mejoré la vuelta anterior, eso mola. Pero puedo mejorar al final porque hubo una especie de salida, al final que me pise la tierra. Mima, que pocos litros me quedan en 20 minutos, chaval. ¿Este circuito consume los litros? Es una auténtica locura, a ver. Panasonic patrocinaba Sauber, hostia. Uf. No, 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 que viene. ¡Que viene! Mira cómo viene el cabrón de atrás. Voy a 320 y me quiere pasar. 330, ojo. Ahí, ahí. Pues a mí me parece que los Fórmula 1 de hoy día pillan más que los del año pasado, tío. Es que 320 en Canadá. Y el año pasado no llegaban los 307 por hora. Hostia, chaval. Yo pensando que iban a ser peores en los V6 en cuanto a velocidad. Y no, son mejores en velocidad, pero peores en sonido. Bah, pues mejor, mira, tú, están bien. Si es velocidad, pues... Guau, wow, no me imagino cuando llegue a Monza. 350, 360. Con el puto coche, chaval. ¡Puh, chaval! O sea, o cuando lleguen a Bélgica, Spa. Dios mío. Va a ser una burrada. Una puta burrada. ¡Hostia, qué dices! ¡Tampoco empeoré! Bueno, de puta madre, ¿no? Pero hay que currarse las rectas y llegamos bien hasta el final. A ver, es que aquí los el combustible, mira, ya está en 30 litros. Y es por las rectas, ¿eh? Por las rectas que consumen, que da gusto. Pero es que es una locura, auténtica locura. Supuestamente, esta es la última, la vuelta 11, supuestamente. A ver a cuánto me dura. ¡Ay, madre mía! ¡Aparece el antivirus en directo! ¡Ay, madre mía! Pues nada, no hagan caso a eso. Está óptimo. Está óptimo. Mi ordenador está óptimo para grabar. Eso está... Está bien. Mi ordenador está óptimo para grabar, según esto. Porque estuve analizando el F1 Racing Championship por si traía virus y cosas así. Pero diréis, ¿pero por qué no lo has hecho el primer día? Yo soy raro. Pero no tiene virus y acabo de actualizar ahora que estoy jugando y me aparece en medio del vídeo, tío. Es... Odio un poco mi internet últimamente porque está tocando... odio un poco mi antivirus porque está tocándome un poco los huevos. A ver cómo lo configuro. Si no grabo mucho esto es por eso. Lo estoy configurando y para que no me salga esto. Joder, y me salgo, tío. No me vengas a tocar los cojones. Madre mía, qué... Sales un poco ya, jodes la vuelta, macho. Y los tíos de atrás corren bien, pero no sé cómo no me superan. Bueno, igual hacen una vuelta de 1.45, yo qué sé. Ahí. Vamos, otra vez. Intentarlo de nuevo y mejor. Y ahora, a tope, ¿eh?
A tope, ahora sin frenar ya. Mira, van a gastar un litro aquí por ir a la velocidad que vamos. Aquí el combustible es lo esencial. Mira, ¿no ves? Un litro más ya. Bueno, también estos coches consumían más que los de ahora nada. El consumo es lo de menos. Mira, un segundo más. Bueno, no pasa nada. Puedo mejorar al final. Antes iba un segundo con 6 peor y llegué a más de 100 décimos. Más 100 décimos. Solo eso. ¡Vamos! Menudo burrada de curva ya tomé ahí, ¿eh? Vamos. A tope, ¿eh? Ahora, ¿eh? Ay. Perfecto. ¿Cómo vamos? Mejorando, bien. Perfecto. Vamos mejorando. Y con 23 litros solo de combustible. Mira, en los otros circuitos el combustible me llegaba para 40 minutos. Y estamos a 26 y casi se me está acabando, ¿eh? Así que flipáis. 40 minutos, 45 de vídeo. Y ahora en los 26 ya se me está acabando. Yo alucino. Yo alucino, ¿cómo consume este circuito el combustible? Por eso quiero saber si puedo dar 11 vueltas tranquilo. O tengo que... Pues... O sea, 11 vueltas a todo gas tranquilo. O tengo que hacer una parada en boxes. Hacer un pit. Y supuestamente ya debo tener 10 vueltas ya. Oh, 1.37.1. Bien, vuelta mejorada. Los primeros sectores soy más lento. Pero nosotros gano. 1.37.1. Oh, pedazo de vuelta. Mira, 20 litros ya. Aquí va a estar hasta 18, por lo menos. Por la velocidad que vamos. Este juego lo miraba yo también mucho el año que también abrí el canal. Por eso me gusta grabar este juego. Y no me aburre al primer día. Que podía hacer, oh, pues cojo otro y lo grabo. No. Ahí está. Pero bueno, está muy guay el juego. Está muy, muy chulo el juego este. Uf. Ahí me salté un poco la curva, ¿eh? Así que me salté un poco la chicane. Así que esta vuelta para mí creo que no va a valer porque empeoré la vuelta porque me frenó demasiado. ¡Oh! Mira, 17 litros solo. Y iba en 20 cuando iniciamos la vuelta, 21. A ver, consumo. Ya llevamos 3 litros de consumo. No, 5 litros de consumo por vuelta, chaval. Es una puta locura. Y ahora aquí otro litro más. 6. Unas 6 litros por vuelta. Es que... 6 putos litros por vuelta. 6, 7 litros. En los otros circuitos apenas consumo 4 o 5 como mucho. Ahí. Ya me pide combustible el coche. Vamos a ver cuánto hice. 1:37.6. Bueno, no está mal. Fue una buena vuelta. Yo le gano a todos en las curvas. En las rectas me ganan ellos. Porque este coche es el peor que tengo puedo tener en recta en mi puta vida. Puta vida, tete. Espera, hombre, que tengo que acabarlo. Voy a hacer esta vuelta y otra más. En la otra se me acaba. En la otra hago esta y hago otra para volver a boxes. Para que sea más épico. ¿No ves? Aquí empeoro muy poco. Cuando lo hago bien, joder. Ahí. Perfecto. Vamos. Joder, qué puta locura, chaval. Ahí. Vamos, desde atrás. Hostia, la primera vez que paso un coche por velocidad punta, tío. Dios mío, no me lo creo. ¿Cómo me estoy mejorando este coche? Y es un coche más malo que el culo, o sea... Lo estoy haciendo bueno. Vamos a ver, vamos a entrar a boxes.
Que ya no me dan los litros para la próxima vuelta. No me dan. Vamos a entrar ahora sí. ¡Wow! Vale. Vale, vamos para adentro. Ya me lo hace él. Ya no quiere que manque. Vale, vamos. Vamos a ver cuántas vueltas hicimos. 16. Con lo que teóricamente nos da para todas. Así que, de puta madre. ¡Mima, qué bien! ¡Es 1.50! ¡Ellos! ¡Hostia! ¡1.49! ¡Madre mía! Pero pensé que iba a estar en 1.45, 1.40. Nada, tal. Pero bueno, hemos ganado. Y es lo importante. Hemos hecho la mejor vuelta. ¿Estás seguro que quieres salir? Sí. Esta vuelta ya está hecha. Y bueno, para la próxima toca la clasificación, así que más vale que hagamos una vuelta rápida, que los tíos van a ir muy, muy chetados. En las clasificaciones ya sabéis. Tenemos 12 vueltas en la clasificación, así que más o menos es como una carrera. Y podremos ver lo que realmente más o menos nos durará el combustible en la próxima carrera. ¿Veis qué rápido acabamos esta clasificación? No llego ni a los 30 minutos, o sea, 31 llevamos ahora. Pero bueno, chavales, espero que os haya gustado mucho este vídeo, que os hayáis divertido y aprendido un poquito más de Fórmula 1. Yo mientras estoy diciendo la despedida ya me puedo guardar, joder. Y nada, chavales, aquí estamos para entreteneros y que bueno, que si no grabo mucho Fórmula 1 es por lo que dije, que voy a configurar el antivirus, que anda muy loco, demasiado loco. Lleva un pollazo de rato sin tal y a ver si el próximo vídeo que pueda grabar en cualquier juego, pues no aparece el mensaje del antivirus, que no me gusta. Sí. Pero bueno, tiempo al tiempo, chavales. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!